Imparable està l'Espanyol en aquest tram decisiu de la Lliga per la seva salvació. Imparables els jugadors i imbatible Kameni, que ha batut el rècord que tenia abans Tomi Encono d'imbatibilitat a la porteria de l'Espanyol. Per dos minuts, només. Per dos minutets. I és un dels protagonistes en el hat-trick d'avui. La nostra companya, l'Imma Casares, ha parlat amb ell tot just d'acabar aquest partit, així que l'escoltem. Hola, molt bona nit, companys i companyes del Hat-Trick. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, el que fa la confiança, el que fa la dinàmica guanyadora. Ja pot venir el València, ja pot venir qui vulgui. Carlos, que aquí, que esteu imparables, eh? No, creo que estamos en una buena dinámica. Desde mucho tiempo estamos trabajando muy fuerte y ahora tenemos el factor de suerte con nosotros y hay que seguir así, porque lo que vivimos es algo maravilloso y tenemos que seguir. Hi ha el factor sort i, sobretot, deixa'm mirar la dada, 498 minuts sense encaixar un gol. Si no m'equivoco, superes en dos minuts a Tomi Encono, el teu pare esportiu. És a dir, ara mateix ets el jugador més imbatible de la història de l'Espanyol. No sé si això et crearà un conflicte amb el teu pare. No, no, me alegro mucho y creo que mi padrino está muy, muy contento. Me ha dicho que solo faltaba eso, que lo superó, pero es algo impresionante porque se nota que el equipo está trabajando, pero muy, muy bien. No es un mérito propio mío, no, es que es el trabajo colectivo que al final prima, ¿no? Lo estamos haciendo muy bien del inicio con los delanteros hasta la defensa y creo que no es Kameni que va 400 y pico minutos, es imbatible, es todo el equipo, entonces es lo más importante. De totes maneres, vostè diu que no és Kameni, però a mi em consta que va fer com una mena d'autopromesa personal, en el sentit que deia que ara que venia el tram dur de la temporada doncs es veuria el millor Kameni, i realment s'està complint. Com ho ha gestionat? Com ha fet per arribar ara, en un moment tan difícil, en tan bones condicions? Yo creo que ahora uno tiene que seguir con su confianza propia, ¿no? Hemos vivido momentos difíciles, pero yo sabía que íbamos a levantar la cabeza y yo tenía que empezar la remontada, ¿no? Porque yo lo sé, cuando me ven mis compañeros fuerte atrás, le motivan y siguen conmigo, ¿no? Y he vivido un momento raro con las lesiones, gracias a Dios le he superado. ¿En qué momento? En el momento más dulce, ¿no? Que han llegado con las victorias y todo eso. Creo que en la vida siempre hay que ser optimista y seguir luchando hasta muerte. Aquest rècord, Carles, aquests 5 partits sense encaixar un gol, no sé si li compensa una mica doncs, els moments que malauradament hi ha hagut en què s'ha sentit una mica qüestionat per allò de les, diem-ne, cantades, per allò dels moments irregulars que ha tingut vostè, no? Que recorda una mica el seu pare futbolístic, capaç del millor i del pitjor. Yo creo que los porteros somos así. No hay portero que no canta, ¿no? Y yo creo que cuando cometes errores te ayuda para mejorar. Y creo que lo que he vivido esta temporada, que han sido momentos regulares e irregulares, me han ayudado mucho a trabajar, a corregir muchas cosas con la ayuda de Tomi, Cristian y Javi Ruiz, todos los porteros, porque hablamos mucho y me ayudan mucho toda la semana para estar bien el domingo. Entonces hay que aprovechar los fallos para corregir y crecer, ¿no? Canviem de tema, Carlos. Tothom dona per fet que Carlos Kameni no seguirà a l'Espanyol la pròxima temporada perquè acaba de juny, acaba contracte el 30 de juny, però no sé, hi ha alguna possibilitat que es quedi? Siempre hay posibilidades y yo creo que yo no soy el único que acaba contrato. Somos como 6 en la plantilla, que hay Rufete, Chica, Mariela Cruz, un montón de jugadores. Entonces no tengo nada firmado con nadie. Estoy aquí y he dicho, mi reto es salvar al Espanyol y después hablaremos. Entonces nos quedan 4 partidos para acabar muy bien la Liga y todo queda abierto. Entenc, doncs, que no té cap oferta, tot i que siguin moltes nòvies, no? Perquè hi ha rumors d'Anglaterra, d'Alemanya, però, com està dient, oferta cap. De novia no tengo ninguna, tengo solo una mujer. Bueno, ya me entiendo. No era para bromear, no, lo que quiero decir es que creo que cuando hacen bien las cosas se valora, ¿no? Hay gente
que llaman a la puerta es normal, significa que lo está haciendo bien, que el equipo también lo está haciendo bien, pero de momento no hay nada. Yo quiero decir a la afición en español que sigan con nosotros apoyando al equipo. No hay que especular sobre el futuro de un jugador y tenemos que luchar a muerte y salir de con tranquilidad de esta puta temporada. Sí, però aviam, tenint en compte una mica l'amistat que l'uneix amb el president Daniel Sánchez Llibre, ara mateix li feia broma, no sé, i tal com és Dani, igual un dia li diu, venga Carlitos, vamos a firmar, i vostè firma per l'amistat que té amb ell. Yo creo que tengo una muy buena relación con Dani, con toda la plantilla, con toda la gente del Español. Es algo muy importante porque la vida es la vida, el fútbol, pero tenemos que agarrar algo que es la relación. Entonces yo le he dicho al club y a toda la gente, yo quiero centrarme en lo que queda de la temporada, salvar el Español, y después tendremos el tiempo de hablar de cualquier cosa. L'Espanyol, diem-ne que ja està salvat, no? Ara mateix estan a 4 punts de la salvació, 16 de 18 punts, estan imparables, vaja, es impensable que se escape. No, hay que tocar la madera, que si seguimos así, hay que ir a partido, 4 partidos, hay que ganar, salir en los últimos partidos a muerte y para descansar al final, ¿no? Yo creo que eso es más importante. Ahora hay que seguir las cosas con tranquilidad, la cabeza muy fría y los pies en el suelo, porque aún no hemos conseguido la salvación. Estamos en muy buen camino y tenemos que seguir concentrados. I si s'aconsegueix, que sembla que s'aconseguirà, vostè que és un home creient, té alguna promesa? Perquè ja sap que Pochettino en el seu moment va anar a veure la Moreneta, el president ha promès fer una caminata de Montjuïc a Cornellà, i vostè què farà? No, yo no tengo, por el momento no tengo nada decidido, planteado, pero solo a pensar me pone la piel de gallina, entonces no quiero mirar más adelante, ir tranquilo partido a partido y ya veremos. Seguro que haremos algo, pero hay tiempo para pensar. I pensant, l'afició li posa la pell de gallina, el tracte que s'estan donant aquests dies, el recolzament, els crits d'ànim, això sí que és per posar la pell de gallina, no? Lo que està fent l'afició és algo indescriptible, ¿no? Pero fenomenal, fenomenal. Y cuando salimos al campo y veamos todo esto, cómo nos apoyan, nos motivan, pero ahí no te puedes parar, no puedes parar de correr, de saltar, porque se nota que hay un jugador 12 que está con nosotros, es muy importante. Yo le he dicho la semana pasada, esa es una afición de primera, más, pero se nota, lo estamos viviendo juntos, y yo para mí vuelvo en casa muy feliz hoy, y creo que la afición también. Es el deporte, jugamos al fútbol para disfrutar, y cuando llegan los momentos así hay que disfrutarlo, y con la afición que nos apoyan cara allá, y eso es increíble. Doncs moltes gràcies, molta sort, i que continuï ampliant el rècord. Gracias a Dios, lo haré, trabajo para conseguir cosas así, y gracias a la ayuda de mis compañeros creo que tenemos que seguir. Gracias. No sé. Doncs amb aquests 498 minuts de Carlos Kameny com el porter més imbatible ens quedem. Queden 4 jornades d'aquí a final de temporada i evidentment doncs, es pot ampliar i molt el rècord del flamant porter de l'Espanyol, el camerunès Carlos Kameny.